Hambre, con el churro que nos comimos me quedé bastante completo, pero habrá que comer. De todas maneras, también usaremos la guagua y nos iremos al aeropuerto. Destino a Roma. Roma, Roma, mamá. Bueno, pues vamos a buscar un sitio para comer, cogeremos la guagua. Autobús, guagua. Guagua en Canarias. Guagua. Guagua. Hay que contar la historia de por qué se le dice guagua. La palabra viene de Cuba. Cubano. Pues cogeremos la guagua y nos vamos al aeropuerto. Chao. 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 En italiano se dice chao también para saludar. Chao. 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 Chao, bello. Bello. Chao, bellissimo. Del aerobús para irnos al aeropuerto de Barcelona, vale. El Prat. Así que lo vamos a grabar mientras Johnny hace toda la compra para que vean al detalle cómo se hace. No tiene mayor dificultad, pero nunca está de más. Hemos cambiado el idioma, ¿vale? Porque estamos en catalán. Vamos al castellano. Y solo nos deja comprar uno. Ah, vale, perdón. Le damos a dos personas
y le damos a comprar. Sale 11.50 por ir al aeropuerto. Vamos a comprar. Tarjeta de crédito. Pasamos nuestra tarjeta. Aceptada. Y te dan los tickets. ¡Wow! Dice no. Tarjeta N26. ¿De la N26? ¿Y cuál es la otra que tenemos? La Binext. Pero mejor esta N26. Hemos trabajado más con esta que con la Binext. ¿Cogiste el otro ticket, no? ¿Que nos quedamos sin ticket? Me dio un poco... Sí, sobre todo que... Si tienen alguna duda con la N26 o con la Binext, pues podemos resolverla. Simplemente pónganlo y responderemos todas las dudas. Aquí tenemos a Johnny un poco estresado. ¿Cómo lo ves? Mucho rollo.